Antes de presentar la próxima nota, queremos enviar un cariño muy especial para Liliana Castillo, que cumplió años el pasado 14 de febrero, y también para su papá Pituco, ya no está entre nosotros, pero lo han recordado con muchísimo cariño, ya que hubiera cumplido años el 9 de febrero. Carnavales de Paso de los Libres, todo el despliegue periodístico y técnico de Cablevisión. Vivimos la fiesta de los libreños, que es realmente una fiesta espectacular, hay que decirlo, porque tienen un estilo muy propio, muy de Brasil. Son, claro, acaso de todos los carnavales que tenemos aquí en la región, el más brasileño, y eso uno lo siente por la forma de hacer el desfile de cada comparsa, por cómo presentan cada comparsa. Hay invitados muy especiales, está en Zoom Zoom, por ejemplo, un cantante de una de las escuelas más importantes y famosas de Río de Janeiro. Entonces, eso muestra también un poco lo que es ese carnaval, que es correntino, porque estamos hablando de Paso de los Libres, de la cuna de carnaval, y uno, estando ahí, realmente entiende el por qué viven y tienen tanta pasión por el carnaval. ¿Cuántas comparsas, Eduardo? Tres, Zum Zum, Carumbé y Tradición. Con una disputa muy particular entre Zum Zum y Carumbé. Carumbé hace 2 años no gana, entonces salieron este año a intentar recuperar el campeonato, y la verdad están lindas las dos. Es un espectáculo realmente para compartirlo en la pantalla, porque además hay una disposición de cámaras que ha hecho la dirección que uno le da otro brillo, otra dimensión. Realmente vale la pena sentarse a ver este espectáculo en un corsódromo, además en un el primer zambódromo. Es el zambódromo hecho, y esto me parece que aquí es cuando muchas veces uno critica, acá hay que elogiar a la gestión que llevó adelante eso. No complica el tránsito, ya tiene tribunas hechas de cemento, próximamente allí se le va a dar otras funciones para que se sea utilizado todo el año, pero está ahí. Fuera de la ciudad no complica el tránsito, es fácil de llegar y asfaltado, o sea, algo pensado solamente para que la gente disfrute del carnaval. ¿Cómo trabajaron ustedes, Cablevisión? Como siempre, creo que es un placer ir a trabajar para que la gente pueda disfrutar de esto. Este año tuvimos la particularidad de que estaba fresquito, más allá de las camperas, se hizo sentir el viento que cruzaba el zambódromo, pero siempre es especial ir hasta el Libres, hasta el interior, y mostrarle a la gente lo que el carnaval produce en la gente. Gracias, Eduardo. Por favor, a ustedes.